Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a la retroserie. Bueno, ya sabéis que estamos jugando Resident Evil 2, o mejor dicho, rejugando Resident Evil 2 en nuestra sección retroserie. Y bueno, después de haber completado el primer escenario con Leon, pues ya sabéis que toca jugar con Claire, que es la hermana de Chris Redfield, uno de los protagonistas principales de la saga. Y bueno, vais a ver que en este segundo escenario el juego desborda calidad. Personalmente a mí me gusta más el segundo escenario por varias cosas. Lo primero, ves el otro punto de vista del personaje que no hayas elegido en el primer escenario, ves hechos que o sea, que el protagonista que ha jugado en el primer escenario no llega a ver, pero sí los ve el segundo, ves cómo afecta que algunas acciones o decisiones, mejor dicho, que hagamos en el primer escenario, cómo le afectan al segundo, y sobre todo porque en este segundo escenario, bueno, aparte de tener también un personaje secundario diferente al que jugamos con Leon, tiene algunas pequeñas localizaciones distintas, y sobre todo Mr. X. Mr. X es una criatura que nos va a sellar un poco en el escenario de la comisaría. Bueno, de la comisaría, yo diría que en todo el juego. Y que, bueno, descubriremos que es un enemigo bastante duro, ¿vale? Para este segundo escenario, ya sabéis, tenemos a Claire, que usa diferentes armas a Leon. Y que, bueno, pues incluso su introducción está algo cambiada, ahora lo vais a ver en esta introducción. Tiene pequeños detalles que si sois un poquito observadores, os vais a decir, pero qué genial diseño tiene este juego, ¿eh? Así que nada más, vamos a cargar partida, porque para jugar el segundo escenario tenemos que cargar la partida del primer escenario totalmente completada. Aquí nos aparecerá ahora, por aquí en rosita, Claire, ve, segundo escenario. Bueno, ya sabéis, viene la intro, atentos porque hay algunas pequeñas diferencias entre una y otra, y bueno, luego seguiremos comentando. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, a spy seeking the deadly G-virus. However, Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance, Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare was once Raccoon City. Finally here. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Ah!
I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town. And the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. Bueno, pues empezamos aquí con el personaje de Claire en las calles de Raccoon City, pero otra calle por la que Leon ni siquiera ha llegado a pasar, ¿eh? Porque ya sabéis que, bueno, después del accidente, pues los dos personajes han quedado separados, uno en cada lado. A ver, a este le voy a tener que... Quieto tú. Puedo pasar por ahí. Eso es. Estupendo. Bueno, lo que os decía, por esta calle no hemos pasado anteriormente con Leon. Esta es la entrada trasera a la comisaría. Ya sabéis que en el escenario de Leon, bueno, lo que ocurrió es que entramos a la comisaría por la puerta principal. Atravesamos unas cuantas calles de Raccoon City y luego ya llegamos a la puerta principal. Aquí directamente lo que hacemos es entrar por la puerta trasera. Y por ejemplo, esta localización pues no se ve en el primer escenario. Es lo que yo decía, que hay muchísimos detalles que tiene el juego, complementarios. Hay que jugar los dos escenarios para la experiencia completa de Resident Evil 2, siempre lo digo, porque hay sitios por donde un personaje no pasa y viceversa, ¿vale? Y fijaros si es tan magnífico el juego que incluso en la introducción ha habido pequeños detalles. No sé si os habéis dado cuenta que, por ejemplo, en el accidente que han tenido nuestros personajes, nuestros protagonistas, en la introducción, en el primer escenario, cuando jugamos con Leon, el coche quedó, digamos, ¿cómo decir?, de espaldas al camión, ¿vale? Antes de que nos embistiera. Y los personajes, los protagonistas, se dieron cuenta que iban a ser embestidos porque miraron por el retrovisor. Pero aquí ha cambiado. El coche se queda de frente hacia el camión y simplemente le ven venir de frente y consiguen salirse del coche. Incluso la colisión que sufre el zombie que va dentro del vehículo con ellos, con nuestros protagonistas, en el primer escenario yo recuerdo que salió disparado hacia la luna delantera, y aquí, si os habéis fijado bien, ha salido disparado hacia la luna trasera. O sea, hay pequeños detalles que cambian, pero que son magníficos, muy bueno esto, En el remake tengo entendido que lo que van a hacer es dos campañas distintas y que estos pequeños detalles, pues yo no sé realmente si se van a mantener. Yo espero que sí, ¿sabes? Que haya por lo menos puntos claves en el que un personaje deje algún objeto que luego pueda coger el otro personaje en el segundo escenario, como pasa aquí. No sé si os acordáis, en el almacén de armas
teníamos dos objetos para elegir, la ametralladora o la bandolera, y dejamos la bandolera para Claire. Bueno, la llave que hemos conseguido en la garita es una llave de cabina, ya hemos abierto la puerta, podemos descartarla. Por cierto, me preguntaréis, ¿aquí hay que hacer el truco de los objetos? Pues evidentemente no hay que hacerlo, porque para poder avanzar necesitamos coger la llave de la cabina. Entonces lo que hace el juego directamente, el truco de los objetos, me refiero al truco para sacar las vestimentas alternativas. En este caso el zombie ese que nos da la llave, el zombie de Brad Vickers, que ya vimos en el primer escenario que lo desbloqueamos, que nos dio vestimentas alternativas. En el caso de Claire, creo que solo hay un traje alternativo. Vámonos antes de que entren. En el caso de Claire solo hay un traje alternativo, pero a cambio nos va a dar un arma exclusiva, que es un revólver. Un revólver de estos del antiguo oeste, ya lo veréis. Que está, pero bien, bien. Pasa que, bueno, es un arma con munición limitada. Una vez que la gastes, se acabó. Pero bueno, está bien. Y bueno, ahora viene una escena que a mí personalmente me encanta. Y es que vamos a ver cómo se produjo el accidente del helicóptero que está, bueno, en llamas, ahí justo arriba. Ahora lo vais a ver. Bueno, pues ya habéis visto cómo se produce el accidente del helicóptero, que ya lo habéis visto, está totalmente envuelto en llamas. Qué genial detalle, este, el del accidente del helicóptero. Bueno, pues como este, unos cuantos más hay. Bueno, aquí nos volverá a pedir la manivela válvula, una válvula de presión de agua, que dice la presión excesiva puede romper el depósito de agua. Vale. De momento, por aquí no podemos hacer nada más. Por cierto, ¿cómo voy de munición? 13 disparos. Como veis, hemos accedido a la comisaría por este pasillo, que era el pasillo de los cuervos. No sé si acordáis, que aquí hay unos cuantos cuervos. Mira, ahí hay una planta verde que por supuesto voy a coger. Hierba verde. Vamos a avanzar. Aquí están los cuervos. Yo lo mejor, lo que recomiendo es intentar coger la munición rápido y salir escopetados. De la puerta. Vale, aquí tenemos otra hierba. La voy a coger y la voy a llevar. Eso es. Necesito un baúl urgente para dejar el cuchillo y la cinta de guardado. Bueno, pasamos rápido. Aquí había otra puerta. No sé si estará abierta. Sí. Lo que pasa que en esta puerta me parece que aquí hay líneas. Sí, a ver si puedo pasar rápidamente. Sí, correcto, pero genial. Bueno, pues ya llegamos a nuestra primera habitación de guardado, que es la oficina del secretario del jefe Irons, me parece que es. Cogemos bien, cinta de tinta, correcto. Por cierto, una de las novedades que más me gusta, bueno, esto ya lo vimos, así que los textos que ya hemos leído no me voy a detener en leerlos. Con lo cual ya os digo que esta segunda vuelta va a ser más corta que la primera, ¿eh? Vamos a tardar algo menos, ojo, sale algún capítulo o dos incluso menos que en el primer escenario. Aunque también creo que recordar que era algo más largo, no sé, pone por ahí. Bueno, la cinta de tinta la voy a dejar por aquí y de ahí para arriba el cuchillo. Luego ya de ahí para arriba las hierbas. Vale. Me voy a llevar dos por si hubiera algún problema. Vamos por aquí. No recuerdo si aquí estarán los leakers que estaban en el primer escenario. Si están, hay que esquivarles, ¿eh? No, hay zombies. Vale, genial. Pues lo primero que voy a hacer es tener acceso a ver,
se oiga arrastrarse, pero no sé si está muy lejos. Sí, parece que está lejos. Tener acceso aquí, al vestíbulo principal. Por aquí ya podemos descender. Bajamos por la escalera. Bueno, podemos ir, si queréis, a por el zombie de Brad, que debería estar en la zona de los subterráneos, porque aquí en, en el segundo escenario no se hace el truquito, aparece directamente. ¿Qué tenemos aquí? ¡Lanzagranadas! Esto me gusta, chavales. Vale, aquí tenemos una cinta de tinta, ¿no? Bueno, la acabo de dejar en el balón, pero bueno, me la llevo. Y aquí tenemos... utilizar el ordenador. Necesito la tarjeta de llaves, que no la tengo. Vale. Vamos a ver si podemos entrar donde Marvin. Cerrado, vale. Quiere decir que Leon ya ha estado aquí. Si eso está cerrado, quiere decir que Leon ya ha estado aquí. Voy a ver si está el zombie de Brad. Y aprovecho para coger la hierba que hay aquí. Porque aquí en... si nos salimos a la izquierda, hay unas plantas y de ahí podemos coger una hierba verde. Aquí no, era aquí. Mira, yo tengo para mezclar tres. Genial. Vale, bueno, de momento vamos bien. A ver si está nuestro amigo por aquí. Se le oye arrastrarse, ¿verdad? Vale, aquí está. Vamos a torearle un poquito. Eso es, vente para acá. Este zombie come un montón de balas, ¿eh? 13 lleva ya, ¿eh? 14, 15... 17 balas. Y todavía no ha caído. A ver, 18. Sí que come balas, sí. Bueno, pero no da la llave, que es lo que queremos. Vamos por aquí. Tengo curiosidad en ver hasta dónde nos deja avanzar. Por aquí. Yo imagino que esta puerta estará cerrada. Es demasiado peligroso volver fuera. Bueno, pues vamos a ir hacia la sala de guardado, donde está la taquilla para abrir el nuevo traje de Claire, que no lo vamos a equipar. Así que lo único que podemos hacer ahora mismo es continuar por aquí. ¡Anda! Pues no podemos ir. Tenemos que dar un rodeo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño rodeo. Voy a ver si puedo ir al cuarto de los Stars, que ahí habrá munición seguramente. Subimos por la escalera, sí. Hay zombies, ¿eh? No sé dónde. Este puedo pasar rápido, que voy con balao. ¡Olé! ¡Vaya! Ahora sí que me la he liado, porque de esto sabe cómo me escapa ahora. Pues igual que he entrado, tengo que salir. Eso es. Vale, vamos a dejarlos. Por aquí de momento no podemos hacer nada. A ver, ¿por dónde puedo ir? Hay que echar un vistazo al mapa. Tengo cerrada todo, tengo que encontrar la tarjeta llave. Vale. Va a haber que dar un pequeño rodeo, ¿eh? Bueno. Bajemos por la escalera. No sé si la puerta de aquí, la que daba acceso al pasillo de la sala de interrogatorios, también estará cerrada electrónicamente. Yo creo que sí, porque parece que están todas. Pero bueno, no me cuesta nada comprobarlo. Por aquí. Lo suyo es que estuviera cerrada. Sí, efectivamente. Bueno, pues no puedo hacer nada desde aquí. Tengo que volver sobre mis pasos y ir hacia la oficina. Volver a subir por la escalerilla. Ir hacia la oficina, que desbloqueamos la puerta en el pasillo de los cuervos. Eso es. Y por ahí continuar. Es el único sitio.
Y mira, ahora tengo el lanzagranadas. Con el lanzagranadas nos podemos quitar a los leakers de en medio. Ya de paso aprovecho, dejo la cinta de guardado. En el baúl. Y el cuchillo ya lo dejé. Esto. La llave de momento no la voy a necesitar, se queda ahí. Si me voy para, con espacio para cuatro objetos. Vamos a equiparnos las granadas. Y vamos a darle caña a los leakers. Lo que voy a hacer es, según salgo, me voy a ir hacia la derecha para tener mejor ángulo de tiro. Mira, están ahí. Vale. Perfectísimo. Qué extraño me parece que haya durado tanto, ¿eh? Bueno, no quería gastar otro disparo de lanzagranadas. Joder, que está aquí el condenado. Lo suyo es acabar con ellos con dos impactos, ¿eh? A ver. Esto, claro, ahora resulta que está encendido. Por ahí no podemos pasar. Vale. Venga. Solo me quedan dos disparos, ¿eh? El lanzagranadas. Tengo que conseguir munición donde pueda. Vamos por aquí. Bueno, no sé si os lo he comentado antes, pero en este segundo escenario, aparte de, bueno, de tener otro personaje secundario jugable, armas diferentes y demás, tenemos el añadido de que hay algunos objetos que no están, como el tema de los enchufes. Aquí lo ha sustituido en el segundo escenario por unas piedras. Bueno, en el segundo escenario realmente depende más del personaje que del escenario. En el caso de Claire son unas piedras, no hay enchufes. Vamos a conocer también al jefe Irons. Brian Irons, el jefe de policía del departamento, que tampoco conocimos con Leon. Y sobre todo está Mr. X. Mr. X es una mala bestia que nos va a perseguir por la comisaría. Bueno, más que perseguirnos, nos va a aparecer en determinadas circunstancias, en puntos concretos de la comisaría. Y Mr. X no es otra cosa más que un Tyrant, ya lo sabréis a esta altura. Y es un enemigo muy peligroso. Si conseguimos derribarle, nos deja munición, ¿vale? O sea que... Pero derribar a un Tyrant no es fácil, ya lo sabéis. A ver cómo me organizo esto, porque aquí recuerdo... Mira, ahí está la manivela válvula, con lo cual podemos... Genial. Bien, aquí, esto lo tengo que limpiar. Por lo menos la mayoría. No todos, pero sí casi todos. Mira el condenado cómo se ha lanzado. Ahora, sin cabeza. Se ha tirado ahí, me ha echado de las piernas, A ver si puedo pasar rápidamente. Me enfoca la cámara. Está muerto. Ahora sí. Vale. Que quería llegar aquí porque aquí tenemos algo para coger: munición de pistola, ¿no? Venga, vamos mezclando hierbas, haciendo hueco en el inventario. Aquí había más hierbas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Vale, por aquí ya parece que no hay nada más, ¿no? Bueno, pues mezclemos una más. Tenemos dos hierbas de tres. Vale, vamos por aquí. Esta es la caja fuerte. ¿Os acordáis del código de del primer escenario? Es el mismo, ¿eh? Ya lo digo. 2236. 2, 2, 3. Mira, genial, munición. Cartuchos de acero. Y el plano de la comisaría. Muy bien. Vamos a ver, pues mira. Necesito un baúl. Está claro. No sé si por aquí había algún zombie más. Vale, esto está despejado. Creo que he hecho bien. Ahí hay algo. Eso es un cartucho de tinta, ¿verdad? A ver.
Sí, no puedo llevar más objetos. Necesito un cartucho. Y esto, si salgo aquí había un montón de zombies, ¿verdad? Bueno, tengo lanzagranadas, ¿vale? A lo mejor puedo con un solo disparo abrir hueco. A ver cómo está la cosa de complicada. Uf, esto está muy complicado. Esto está muy complicado. Voy para arriba mejor. Vamos a apagar el accidente del helicóptero. ¿Os acordáis? El fuego. Y esta puerta... Me ha dicho cerrada, ¿no? Vale. Corazón. Vale. Yo creo que en este segundo escenario vamos a ir todavía mejor de munición que en el... Que en el primero, porque en el primero empezamos un poco pachuchos. En el sentido de que, como hicimos el truco de no coger munición durante las calles, durante el principio del juego. Pero bueno, luego nos sobró una barbaridad. Pero es que aquí no lo hemos hecho, entonces desde el principio deberíamos ir mejor. Vale. Cuervos, que paso de todos vosotros, ya lo digo. Condenaos. Joba. Vale, cansinos. Pues no liarme a tiros con todos, que me están liando. Vale, menos mal que ya no lo voy a ver más. Vale, estamos aquí. ¿Cómo vas, Claire? Precaución. Échate esta. Más que nada por lo que viene a continuación. Venga, vamos por aquí. Ahora lo veréis. Bueno, no sé si os acordáis que en el primer escenario, al registrar el helicóptero, encontramos munición. Pues a eso voy. Vale. Aquí la puerta. Munición de... Eso me encanta. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Eso es. Y nos lo vamos a equipar. Porque se acerca el primer contacto con Mr. X. 12 cartuchos, no, no recuerdo cuántos necesito para tumbarle, creo que son 6, ¿eh? Atentos a la escena. Bueno, ya sabéis lo que nos espera al otro lado, ¿eh? Ventajas, por ejemplo, si lo comparamos con Nemesis de Resident Evil 3. Mr. X no corre, solo va andando a un ritmo... Bueno, por aquí ya no pasamos más, ¿eh? Va andando a un ritmo rápido, ahí se le oyen las pisadas. Vamos a ponernos... Aquí, por ejemplo, es un buen sitio. Ahí viene. Vale, genial. Sí, se le da. Bueno, pues 5 disparos. 5 disparos. Como lo hemos tumbado, vamos a recoger nuestro premio. Que es... munición de la pistola. Voy a intentar tumbarle todas las veces que nos salga. Así que el lanzagranadas ya va a venir con nosotros siempre. No sé si tenía este algo más de pistola. No. Bueno. A ver. He apagado el accidente, con lo cual... Por aquí. Helicóptero por aquí. Y no os penséis que nuestro amigo ha caído, ¿eh? Le tumbaremos y tal, pero siempre acabará levantándose. Es una mala bestia, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, de momento nos va a dejar ya tranquilos un rato hasta que vuelva a aparecer la siguiente vez. Así que por aquí ya. Mira, lo primero que voy a hacer es ir al baúl, que es lo primero que tengo que hacer realmente. Voy a dejar cosas que no necesite. Como ya
ya va a tardar nuestro amigo en salir un rato, ¿vale? Y siempre que salga... Espera. A ver, la manivela de la válvula ahora mismo no la voy a necesitar durante un tiempo largo. Así que la vamos a dejar en la sección objetos. Me voy a llevar siempre lanzagranadas por lo que pueda pasar. Pero. Bueno. La hierba voy a dejar las dos. Y ahora lo que voy a hacer, como va a tardar nuestro amigo en salir bastante tiempo, es dejar los cartuchos de ácido, que son para él. Aquí. Venga, lo vamos así. Me llevo el lanzagranadas por si nos sale algún líquido o algo y se nos pone pesadete. Pero la pistola equipada. Vale, hemos apagado el incendio provocado por el accidente del helicóptero, así que ahora podemos entrar aquí. Vaya, el grito de una joven. Venía de por aquí. La puerta está rota, no puedo ir más lejos. No hay otra alternativa más que tirar la pared. Bueno, pues tendremos que buscar algún objeto que nos permita hacer un boquete a la pared. Para más adelante. Que por cierto, esa zona de ahí, con Leon no la exploraremos. Con Claire sí la exploraremos. Bueno, aquí parece que no hay enemigos, ¿no? Pues a registrar. Vamos a ver qué puede haber por aquí. Pues venga, cinta para guardar. Acumulando allá. Como si no hubiera. Allí brilla algo. Estupendo. Nada útil en la estantería. Aquí no hay nada. Aquí recuerdo con Leon haber cogido munición. Pero ahora mismo no hay nada. Bueno, la tarjeta llave azul, fijaos dónde aparece, ¿eh? En el escenario A, nos la dio el policía Marvin, se la dio a Leon y pudo abrir las puertas del vestíbulo. Aquí, misteriosamente, aparece aquí, ¿eh? Bueno, vámonos de aquí, que ya no hay nada más que hacer. Genial, a ver si puedo pasar corriendo y ahorro munición. Bien, estupendo, me ha intentado con la lengua. Vamos, lo primero que voy a hacer es despejar este pasillo que hay. Bueno, a ver, por aquí. Lo primero que voy a hacer es despejar el pasillo este que hay, que da acceso a la escalera de mano. Ahí hay un par de zombies, voy a acabar con ellos. Y si no recuerdo mal, me parece que al fondo de este pasillo, bueno, pasillo, no sé cómo querría llamarlo. Al fondo había un objeto para coger. Voy a acabar con ellos. Este no ha caído. Ya tendríamos acceso a la biblioteca, pero hay que abrir, hay que usar... ¡Ay, va! Ahí hay un montón de ellos custodiando, ¿eh? ¿Qué hago? Pues mira, creo que esta vez me interesa gastar un... Bueno, no me interesa nada porque he hecho una tontería. Pensé que iba a dar a más de uno y al final lo he gastado en balde. Bueno, pues nada. Eso, fijáis bien, allí hay un objeto, ¿eh? Medalla del unicornio. Esta también la necesitamos para abajo. A este zombie... Bueno, voy a acabar con él porque ya lo tengo muy tocado, si no... Vale. Ya puedo bajar y usar la tarjeta en el ordenador. La medalla en la estatua. Como veis, cambian pequeñas cosas respecto al escenario A, cual está, desde mi punto de vista, genial. Viene a ser así algo parecido como en el primer Resident Evil, el primero, te estoy hablando el de la PlayStation, no el remake. Cuando jugabas a la versión Director Cut había un modo que era el modo avanzado. No sé si algún día lo traeré ese. Teniendo el remake ya en el canal, no sé yo si merece la pena. Bueno, pues jugando a la versión Director Cut,
te cambiaba los objetos de sitio. Y entonces parecía una partida totalmente nueva. Vale. Imagino que nos habrá dado la llave de... ¿Llave de qué? ¿Del trébol puede ser? ¿Está la llave del trébol? No, de la pica. Llave de pica. Tiene forma de pica. Bueno, vamos a usar la tarjetita en el ordenador. Abierta, abierta y abierta de arriba. Muy bien, pues ya se nos abren muchas cosillas para explorar, ¿eh? Puedo entrar aquí. Voy a ir primero. Voy a ir por aquí, porque si no recuerdo mal. Vale, cerrado del otro lado. Una sigma bien cerrado, vale. Pues tengo que ir por aquí, no hay otra. Que quiero recordar que aquí hay ahora hay unos cuantos zombies, ¿eh? Que no se nos van a poder pesadetes. ¿Puede ser? Sí. Nada, lo limpiamos. A ver, no, ahí no apuntes. Mira, la condena. Ahí. Vale. Aquí hay otro. Esto era un diario que ya vimos, así que no lo voy a leer. Memorándum de la policía. Vale. A ver si aquí hubiera munición para el... Sí. Os recuerdo que Claire lleva la ganzúa, Leon lleva el mechero, con lo cual eso cambia. A ver si hubiera... No, hay un spray. Hay un spray que ahora mismo lo necesito, pero bueno, lo llevaré. Me acerco al bol. Y si no, me acerco al bol y lo dejo, ya está. Y ya aparte, aprovecho y dejo también esto. Me he hecho esta llave, bueno, no la necesito. El spray... Ahí. Va a ser difícil intentar cargarse un Licker con la pistola, porque solo tengo un disparo del lanzagranadas. Si lo dejo muy tocado, porque creo que aquí me vuelve a salir el Licker, ¿eh? Bueno, esto ya lo viste, lo del cable. Este Mendas tiene munición. Sí, la descarto. Y aparte, además, voy a aprovechar para coger la manivela válvula y llevármela para el baúl. Aquí y así no tener que volver a entrar. No sé si cambia algo del escenario A al escenario B en el tema de objetos que puedas coger en las habitaciones. Habitaciones que son exactamente iguales. Vale, aquí me daban también en el escenario A cinta de tinta. Vale, esto lo puedo pasar. Vamos a empujar la escalerilla, ¿no? A ver, Claire, colócate. Colócate, Claire. Eso es. Venga, empuja. No, efectivamente, aquí no está la manivela. Aquí lo que está es el mechero. Que lo vamos a necesitar justo un poco más para adelante. Bueno, pues nos viene, está bien y todo. Una pila de informes de investigación. Vale, no hay nada. Vale, vamos a revisar. No parece que no hay nada. Es que no sé si aquí había munición o algo. No. Venga, pues vámonos. Ya está. Lo único que nos hacía falta era el mechero. Realmente importante. Porque ya sabéis que con el mechero encendemos el cuadro y nos aparece una de las gemas, Corazón de la Virgen. Que no nos ha salido, o sea que genial. Cosas que no recordaba, ¿eh? En este segundo escenario respecto al primero.
por aquí, al igual que en el primer. Vaya, golfos. ¿No se puede pasar corriendo? Sí. Bueno, esta zona ya la limpiaremos cuando volvamos por ella. Aquí vamos a lo que vamos, que es coger, bueno, usar directamente. Espera un momento, porque aquí creo que había munición de pistola, ¿me suena? Sí. Y vamos a la chimenea a usar el mechero. Eso es. Para conseguir nuestra primera gema, Corazón de la Virgen. Ya sabéis que estas gemas se ponen en la sala esa donde está el Licker. Escapamos de él corriendo porque en ese momento no nos hacía falta enfrentarnos a él. Vale, a ver dónde se me han situado los zombies ahora. Hay dos, ¿no? A ver si les puedo hacer una porrilla. Vale, genial. Uf, no puedo pasar por ahí. A ver. No. He intentado pasar por un hueco que es que ni Claire cabe. Ni Claire cabe. Y ese no ha caído. Ahora sí. He intentado pasar por un hueco que ni Claire cabe. Claro, pues lógicamente la pobre la coge el zombie. Vale, a ver ahora aquí, que siempre al salir de esta puerta hay un mogollón de zombies. Y a ver cómo te colocas estratégicamente para tener blanco. Mira, ahora mismo no hay. Genial. Pues genial, genial, genial. A ver, espera un segundo. No sé si mirar. Sí, voy a mirar. Voy a mirar, a ver. No, cerrado. Vale, necesito la llave del rombo, lógicamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir al cuarto. Voy a coger las plantas. Venga, se me las llevo todas. Y estas dos sueltas las voy a dejar en el baúl para mezclar con rojas. Y ya de paso pues usamos la llave para ver el traje alternativo y el nuevo juguetito de Claire, que es un revólver Colt, de estos que usaban los forajidos en el antiguo este. Bueno, lo primero que necesito es espacio en el baúl, en el inventario, mejor dicho. A ver, lo primero de todo, esto de momento no nos hace falta. Vale, la gema roja la voy a dejar aquí. La munición de ácido ahí es un buen sitio. El mechero no lo necesito tampoco. Vale, y la hierba voy a dejar las dos sueltas arriba para mezclar con rojas. Vale, perfecto. Ahora vamos a mirar aquí, que si no recuerdo mal en esta estaquilla había munición. Vale, perfecto. Vale. Aquí hay otro cartucho de tinta, ¿verdad? Justo a la de la máquina. Que bueno, lo cojo por cogerlo. Ya en realidad no necesito más porque no voy a guardar tantas veces, pero bueno. No. Aquí no recuerdo si había algo más. A ver. No, aquí no hay absolutamente nada. Vale, bueno, pues lo que vamos a hacer es coger la llave y dejar el cartucho de tinta. Bueno, de hecho, me voy a quedar el cartucho de tinta porque además voy a hacer un guardado. Vamos al armario. Aquí. Bueno, ahí veis. Hay un traje que te debería valer. ¿Vas a cambiarte de ropa? Cámbiate, Claire. Aquí hay una pistola vieja. No sé cuántos disparos tiene. Colt SA. Estupendo. 6 disparos. Bueno, ¿qué os parece el nuevo look de Claire? ¿Eh? De motera, ¿eh? Aquí con la cinta en el pelo y tal. Chaquetita abierta. Bueno. Vamos a ver esto. Modelo de artillería. Utilizado por vaqueros en el salvaje oeste. Forajidos, he dicho ya antes. Diseñado para desenfundar rápidamente. Bueno, pues con esta la voy a gastar en Mr. X, la persona que nos salga.
a ver qué tal nos apañamos. Bueno, amigos, pues yo creo que es buen momento para despedir el capítulo, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que seguimos el próximo día con un nuevo episodio de Resident Evil 2. Estamos jugando el escenario B en nuestra sección retroserie. Vamos a utilizar la cinta de tinta y voy a sobreescribir una de las partidas de Leon. La primera, por ejemplo. Aquí. Nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.